estamos en contra de ningún proyecto, no estamos ni en contra del gobierno, sino simple y sencillamente la defensa de nuestros hogares. Y simple y sencillamente siempre se ha puesto como un plan B la reubicación de las vías del Tren Maya por fuera de la ciudad. Al pasar aquí, te das cuenta de que el tren Maya va a entrar a una velocidad de 150 kilómetros por hora. La señora Guadalupe Gutiérrez Cáceres, integrante del colectivo Tres Barrios, que lucha en contra del desarrollo de proyectos del Tren Maya, insistió en que no permitirán que las autoridades del gobierno federal los desalojen de las propiedades que han habitado por décadas. Aseguró que hay documentación que ampara a varios vecinos de contar con títulos de propiedad que datan de finales del siglo XIX, e incluso información de que fueron algunos vecinos quienes donaron terrenos en la década de los 40. Confirmó que se les otorgó un amparo provisional en contra del organismo ONU Habitat, de quienes ya habían denunciado presunto acoso en plena pandemia y sin medidas sanitarias. Porque lo estaban haciendo a pesar de la pandemia. Se hizo un censo del 13 al 20 de abril, cuando estábamos en plena contingencia, y tenemos datos de que se hizo cuando el personal venía sin ningún tipo de implementación para el caso. Contra eso se está haciendo y contra el desalojo. La afectada recordó que ya existe un pronunciamiento de las autoridades de derechos humanos a nivel nacional en donde se les da la razón a los vecinos que se han pronunciado y se mantienen en contra del desalojo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emite un comunicado muy bien, muy acertado, pero que todavía le falta un puntito allá, porque se están percatando de que somos entes de derecho, que nuestros derechos han sido o están siendo violentados, porque esto es un desalojo forzoso. Nos están desplazando cuando nosotros no queremos. Yo no quiero, porque dicen, ay, oye, si te van a dar millones, yo no quiero millones, yo quiero mi casa, yo he vivido acá durante cuántos años, yo no quiero cambiar de casa. Y mucha gente yo creo que permanece así. Por lo pronto, están a la espera de que sea el 15 de junio cuando obtengan una respuesta definitiva, en tanto las autoridades están impedidas de realizar alguna de las actividades que estaban desarrollando. Con información de Erika Alcocer, Telemar Noticias.